Buenas tardes, amigos de Revista de Noticias. En la parte alta de Manhattan y en diferentes condados de aquí de Nueva York existen diversos problemas, pero en el Alto Manhattan, Washington Heights, ahora ha llegado otro problema que está afectando a la comunidad. Nos referimos a las instalaciones de parqueo de bicicletas, donde algunos están de acuerdo, otros no. Tenemos esta tarde con nosotros a reconocido activista y dirigente comunitario Alice Pérez. Alice, ¿cómo te encuentras? Bueno, hermano, estamos muy bien, nos sentimos bendecidos, trabajando arduamente dentro del activismo comunitario que nos corresponde en representación de los más necesitados y desposeídos de nuestra comunidad. Bien, Alice, en la parte alta de Manhattan existen varios problemas, pero hay un problema que ustedes le están dando seguimiento y es los parqueos en diferentes, yo diría ya, esquinas de la parte alta de Manhattan, donde están aquejando a los transeúntes y a las personas que van a parquear su carro. ¿Cuál es la situación que se está dando con ese problema de las bicicletas? Fíjate, Domingo, dentro del contexto sociopolítico económico de nuestra comunidad que está tan afectado en este momento, también tenemos el abuso implementado a través de la compañía llamada City Bike. Es una empresa que está siendo apoyada en nuestra comunidad con el apoyo de los oficiales electos que vamos a mencionar con nombres y apellidos. Ahí tenemos el concejal del Distrito 10, el señor Idanis Rodríguez, que prácticamente anda hasta con el uniforme de City Bike exhibiéndolo en las calles, porque él es socio de City Bike. Ahí tenemos también al senador Robert Jackson y tenemos también al asambleísta del Distrito 71, Al Taylor, entre ellos también la presidenta del condado de Manhattan, Gail Brew. Ellos cuatro aparecieron recientemente en una rueda de prensa dándole la bienvenida a City Bike al Alto Manhattan, a Washington Heights y a Inwood, dos zonas ocupadas mayormente por latinos americanos, pero con un alto porcentaje de dominicanos. Es una zona que, para ser realistas, no es una zona de ciclistas. Tenemos un mínimo porcentaje de personas, inclusive de otras nacionalidades, que utilizan el servicio de las bicicletas, entre ellos los anglosajones, entre otras razas, que muy mínimamente usted lo ve recorriendo las bicicletas aquí en el área. Entonces, ahora han ocupado prácticamente hasta el momento unos 60, 65 localidades que de una forma brusca han venido a instalar sus equipos y a instalar entre 25 a 32 y hasta 36 en algunos lugares, en donde ponen estas bicicletas que están ocupando. Por cada área donde están ubicando la bicicleta, estamos perdiendo en el Alto Manhattan, en Inwood, estamos perdiendo entre 6 a 8 espacios donde se parquea nuestra gente. Mira, Alice, entonces, prácticamente ese es un problema grave en la parte alta de Manhattan. ¿Qué están ustedes haciendo como dirigentes comunitarios? Bueno, hemos comenzado a organizar la comunidad. Tenemos un séquito muy importante de activistas y de dirigentes comunitarios que nos hemos unido con el propósito de hacer un pare, de exigir, y hasta estamos considerando una demanda civil a City Bike y a las personas de nuestra comunidad, entre ellos varios oficiales electos que están envueltos en este negocio, una negociación muy jugosa en nuestra zona. No están pensando en la gente. Y nosotros seguimos diciendo que primero va la gente y después hablamos de otras cosas. Entonces, por esa razón, una de las cosas que queremos hacer es aprovechar este espacio para decirle a nuestra comunidad, estamos hablando del Bronx, en diferentes áreas del Bronx, y en Inwood y en el Alto Manhattan, el que no se ha informado con relación a este plan que tenemos
de llevar a City Bike como lo han hecho en otros sectores, que no es el Alto Manhattan donde vivimos los pobres, en Inwood, en otros sectores ya han sido removidos los equipos de las bicicletas y las bicicletas, porque se han unido no solamente la comunidad, sino también oficiales electos en contra de esto. Aquí en el Alto Manhattan es lo contrario. Tenemos al concejal Idanis Rodríguez como principal vocero aquí en el Alto Manhattan para que sigan acabando con nuestra comunidad y sigan poniendo en ejecución un plan para que el desasosiego en nuestra área de no parqueo. Ahora el plan es cambio de vehículos por bicicletas. No sé si tú, Domingo, trabajas en una bicicleta, si te mueves a través de la ciudad en una bicicleta. Yo particularmente salgo a trabajar a las 7 de la mañana y yo trabajo en mi vehículo. Yo trabajo en mi vehículo, por lo tanto, al igual que yo, otros no van a trabajar en bicicleta, como me dijo la presidenta del condado, que eso era un asunto que yo tenía que resolver, porque ellos están unísonamente con la posición del cambio de autos por bicicletas. Bien, Alice, además del problema de las bicicletas en el Alto Manhattan, donde tú trabajas a nivel comunitario, brevemente, en 30 segundos, ¿cuáles son los otros problemas que aquejan a la comunidad que tú puedes enumerarnos rápidamente? Aparente, bueno, ahora mismo estamos viviendo en una pocilga. Hermano mío, vivimos en una pocilga de puercos, de animales, porque cada esquina es un vertedero de basura. Segundo, la delincuencia crece de una manera discriminada. Es lamentable cómo estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Es lamentable el desasosiego y la falta de paz que tenemos en nuestras comunidades. Volvimos otra vez a los años 80, a los años 90, donde usted no podía caminar, salir con sus hijos a la calle, caminar a su comunidad, comprar un pan, porque un tiroteo en cualquier momento agarraba un hombro, agarraba su cabeza o le mataba a un hijo suyo en la calle. Entonces, es lamentable el problema que tenemos con nuestros pequeños comerciantes, el desalojo de nuestros pequeños comerciantes, la pérdida que tenemos de los apartamentos, cómo nuestros inquilinos están hoy en día sufriendo todo este atropello sin representación, porque nuestros oficiales electos realmente no están trabajando en esa vertiente mano a mano, cara a cara con la gente. Estamos cansados, hermano, de tantos discursos, estamos cansados de tantas chucherías, de cajitas, de bolsitas. Esto es un asunto de que cada oficial electo, por la razón que fue electa, cada uno vaya a ejecutar un plan en beneficio de la comunidad. No de estar en fotografía y en ruedita de prensa. No, no. Necesitamos un cara a cara con la gente. Bien, Alice, gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias. En los próximos días vamos a tenerte de nuevo para seguir analizando los diferentes problemas que están aquejando a la comunidad dominicana e hispana en la parte alta de Manhattan. Manténganse ahí, amigos de Revista de Noticias, porque hay mucho más.